Página cero. Las ciudades no solo estaba acabando con su tiempo, sino con sus temas. La mayoría de los que tenía desarrollados acababan en la sección de local y los que no todavía necesitaban un par de vueltas, tanto para su blog como para el periódico. Posó entonces los dedos en el teclado y sin saber muy bien qué escribir, dejó que sus dedos bailasen sobre las teclas. A veces lo hacía como ejercicio, para dejar la mente en blanco y esperar a que la inspiración llegase, o simplemente para vaciarse del ruido lingüístico con el que se le llenaba la cabeza. Como un corredor que estira antes de empezar la ruta que haya elegido. Ahí estaba, sería arriesgado, pero ya sabía sobre lo que iba a escribir. Aquest és un fragment del nostre llibre protagonista aquesta setmana. Pàgina zero per Hijos de una violència sutil, de César Cañete. César, muy buenos días y gracias por atendernos. Hola, buenos días, muchas gracias a vosotros. Un placer tenerte por aquí. Hoy estamos ante tu segunda novela. Ahora entro a preguntarte algunas cosas sobre la historia, pero antes me gustaría empezar conociendo un poco más del escritor. ¿Cómo empieza tu relación con el mundo de la literatura? Bueno, con el mundo de la literatura yo creo que la relación ha estado desde siempre. Es decir, yo desde pequeño ya leía, y cuando no leía incluso iba con un cuento por ahí y le pedía a la gente que me lo leyera. Por lo menos eso me han contado a mí, porque yo claro no me acuerdo de eso. Y entonces ya esa relación que he tenido siempre con la lectura, sobre todo nace con la lectura, viene directa para escribir historias, porque lo tenía muy dentro. Luego ya me dirigí hacia el mundo de las humanidades, la literatura, y luego ya al mundo editorial. De ahí supongo que nace también esta relación más profesional, ¿no? No solo como lector, y de ahí nace tu primera historia, que es Máscaras, bueno, primera historia que tengamos así en formato de libro, ¿no? Supongo que hay muchas más escritas que estarán, ¿no?, por ahí, pero tenemos sí, Máscaras, sí. Primera novela, ahora Hijos de una violencia sutil, ambas autoeditadas. Y quiero que me cuentes también muy bien el por qué decides autoeditarte y cómo es el proceso, porque aquí ya hemos hablado de otras novelas, ¿no?, editadas, y creo que es importante que los lectores, futuros lectores, espero, de César Cañete sepan lo que implica, ¿no? Porque no es lo mismo que trabajar con el respaldo igual de una editorial detrás. Exacto, no es lo mismo. A ver, mi decisión de la autoedición viene directamente por llamar a la puerta de editoriales que yo conocía y recibir una negativa. Entonces yo quería echar hacia adelante la novela. Y gracias a cómo están las cosas tecnológicamente ahora, eso es posible hacerlo por tu cuenta. Entonces, por suerte, como tengo contactos, tengo amigos, el tema de la maquetación, el tema de la corrección, el tema de estas cosas, he podido contar con ayuda. Pero me he dirigido directamente a una plataforma tan enorme como es Amazon, ¿sí?, porque lo pone muy, muy sencillo. Muy sencillo en cuanto a la publicación. El proceso previo, la edición, como yo ya tenía mis nociones por haber estado trabajando muchos años en el mundo editorial, pues ya lo hice por mi cuenta. Y entonces, cuando tuve la oportunidad, pues lo subí a Amazon. Claro, eso te da cierta facilidad, ¿no?, flexibilidad un poco de tomar tú todas las decisiones, supongo, es la parte positiva. Y la negativa también es que tú ahí haces una inversión, ¿no?, que cuesta, ¿no? Cuesta mucho vender un libro. Exacto, cuesta muchísimo, muchísimo. Y ahí es donde entra lo que es el mayor trabajo de la autoedición, y es que te tienes que autopromocionar. Es decir, no cuentas con una maquinaria tan enorme como tienen las editoriales, que en cuanto sacan un título tiene un departamento de marketing, de promoción, no, ahí estás tú. Y lo bueno, otra vez, es esa posibilidad ahora que te dan las redes sociales. Ay. Las redes sociales ahora son una plataforma perfecta para que llegues a más lectores. Claro, supongo que a partir de ahí, por cierto, podemos encontrar, ¿no?, más sobre César y sobre las novelas en tu página de Facebook, Cañete Novela, ¿verdad? Y también Exacto. Twitter, creo. Twitter e Instagram. Instagram también. Todas con Cañete Novela. Cañete Novela, ¿eh? Busquen, para si quieren más información. Te decía, ¿no?, que la libertad esta no se compensa, César, es decir, la libertad que tú has tenido a la hora de editar, decidir y tal, ¿compensa ese esfuerzo, el decir, mira, hago lo que quiero sin nadie que me marque pautas, aunque después tenga un trabajo extra a la hora de promocionarme? Sí, en realidad sí compensa, pero es como todo, es una espada de Damocles. Es decir, tiene por un lado esta parte de libertad que tú puedes ejercer y puedes hacer lo que quieras, pero por otro lado tiene también esa inseguridad de lo habré hecho bien, si es lo suficiente sobre esto, me he conseguido mi objetivo. Entonces, por un lado y por otro, pues sí, está bien y está mal, como todo. Pero bueno, como no hay otra
otra oportunidad en este caso, ya me viene bien. Claro. Te lanzaste con Máscaras y ahora tenemos esta segunda parte, ¿no? Porque es una trilogía lo que estamos hablando sí, hoy, ¿no? Sí, es una trilogía, pero he puesto mucho cuidado en que se pueda leer por separado. Mira, eso te quería preguntar, porque yo, claro, yo Máscaras todavía no he tenido tiempo y he leído Hijos de una violencia sutil y entiendo que sí, que se pueden leer de manera independiente, aunque ahora ya tengo ganas de ir a por el primero. No por orden, eso se puede también, ¿no? Sí, se puede. De hecho, si dejas un poco de espacio entre uno y otro, mejor, porque así cosas que suceden en Hijos o que hablan en Hijos, porque dos personajes de Hijos están en Máscaras, sí. No te destripa lo que es el kit de Máscaras. Vale, bien. Estos dos personajes, si no me equivoco, serán el inspector Díaz y el oficial Lamadrid, César, dos de los personajes protagonistas de esta historia. Hay más, vamos precisamente a la historia. Novela negra, intriga, asesinatos, venganza, un cóctel así para enganchar, ¿no? Sí. Tiene ingredientes que pretendían no solo que fuera una novela negra al uso, que estamos acostumbrados con un crimen y vamos para adelante, sino que haya una subtrama que te haga pensar un poquito. Nos haces pensar bastante, ¿eh? Yo es que es complicado no hacer spoilers cuando ya has leído. Siempre intento, ¿no?, ir con cuidado. Pero es verdad que la gente no piense en algo macabro, ¿no?, o excesivamente macabro en los detalles, sino que yo creo que es más que te mantiene enganchado esa intriga y esas historias que van saliendo todo el rato, una historia detrás de otra, ¿no? O sea, es un puzzle enorme. Sí. ¿Sabes qué pasa? Que, a ver, en cuanto a novela negra, yo me salgo un poco del género, porque la novela negra se centra en un personaje y el lector sigue todo su transcurso durante la novela. En cambio, en esta vas a encontrar múltiples personajes que están dibujados, ser redondos, y que cada uno de ellos tenga su propia personalidad. No son un resorte más para la trama, sino que ellos mismos crean trama. En este caso partimos de asesinatos, un poema de Bertolt Brecht, ¿no?, que es un poco el hilo conductor, que también ayuda al desenlace. Y yo he escogido, siempre escojo un fragmento para empezar, el que he escogido habla en este caso el de Víctor Alliot, ¿no?, uno de los protagonistas de la historia, periodista, y lo he escogido porque también he pensado, mira, no sé si le pasará lo mismo a César que le pasa a Víctor, ¿no?, que te pones a veces delante de la pantalla del ordenador a la hora de escribir la historia y a veces, la cabeza hace clic y ahí sale todo, surge todo. Te conectas, sí. Yo creo que esto sobre todo pasa con la gente que se dedica a escribir, no solo creativa y escritura creativa, sino que trabaja con la escritura, redactores, periodistas, gente de blogs, que llevan todo el día en un trabajo, pero a la hora de escribir lo que ellos quieren, hay tanto ruido que es muy difícil centrarse. Entonces, el fragmento que has leído es precisamente eso. Voy a decir lo que me viene en la cabeza hasta el momento que haga clic y pueda entrar. Exacto. ¿Sabes? Y eso me pasa a mí en alguna situación. No a la hora de escribir novelas, sino a la hora de escribir cosas profesionales. Y a la hora de escribir, por ejemplo, Hijos de una violencia sutil, tú tenías muy claro, porque evidentemente partimos de Máscaras, como hemos dicho, ¿no?, que ya te marca unas bases, pero ¿tenías muy clara la historia o te ha ido llevando un poco, te han ido llevando un poco los personajes? Mira, a diferencia de Máscaras, porque Máscaras tenía tres escenas principales en la cabeza, que eran inicio, más o menos la mitad y el final, en esta no, en esta tenía lo que era el origen. Sabía lo que quería hacer. Mira, hay un escritor, filósofo, que se llama Slavoj Žižek, que tiene un tratado que se llama Sobre la violencia y habla de diferentes violencias. Y ahí saqué la idea. A partir de ahí ya sabía qué tipo de personaje quería y poco a poco se fue desenvolviendo la historia hasta que ya la tuve clara hacia mitad de la novela y entonces ya tiré para adelante hacia el final. Supongo que también es muy interesante como autor, como escritor en este caso, ver cómo los personajes, ¿no?, además, por ejemplo, pues los policías, ¿no?, Díaz y Lamadrid, que te llevan un poco a ti, ¿no?, y no al revés, a veces cobran vida. Justo quería hablarte de eso porque es muy curioso cuando tienes un personaje que lo has trabajado lo suficiente y que tiene una entidad propia. Te pones a imaginar escenas sobre él que puedan servir en la trama y él te dice, no, por aquí no puedes ir porque yo no soy así. Yo ya soy de una manera, tengo una entidad, tienes que hacerme hacer otras cosas que vayan conmigo, no lo que tú quieres. Yo no estoy al servicio de la trama, tú estás al servicio de lo que me vaya. Claro. Y eso está muy bien porque te obliga a hacer algo verosímil, que para mí es de lo que se trata, que sea verosímil.
Claro. La verdad es que también supongo que la cabra tira al monte y he escogido el fragmento para empezar, que escribe el periodista de la historia, ¿no? Por la parte que me toca, porque de hecho decía yo que es un puzzle enorme, porque evidentemente están las tramas de los asesinatos, pero tenemos la visión de la policía, la visión de la prensa, ¿no? De las relaciones personales que se van cruzando alrededor de estos asesinatos, ¿no? Es una novela, hemos hablado de protagonistas como los oficiales o Víctor, por ejemplo, pero es una novela en la que hay muchos personajes que todos tienen su momento, digamos, de gloria. Sí, su peso, su peso. Sería para mí una traición intentar crear un personaje que tuviese peso, porque es lo que intento en todas en las dos novelas que he escrito, y que no tuviera ese momento en el que se luce o no se luce, pero que tiene ese peso que le hace al lector decir, este tío es un tío de verdad, o esta tía Claro. es una tía de verdad, Uy, que es lo que busco. sí, y que los hacen clave en la historia al final, ¿no? Exacto. De cada uno tiene su papel que desempeñará en el total del puzzle, pues, una parte importante. Oye, ¿tú sufriste un poco escribiendo Hijos de una violencia sutil? Porque a mí una de las cosas que me ha gustado de la novela es que me mantenías con ese gusanillo de decir, ay, de verdad, y ahora esto, y qué sufrimiento, y cómo van a resolver esto, ¿no? Venga, ahora que parecía que esto lo teníamos un poco encarrilado. ¿A ti también te pasó escribiendo? Sí sufría porque sabía en la posición a la que iba a poner a un personaje y quieras que no le coges cariño, ¿sabes? Y dices, ahora le voy a hacer pasar por esto o le voy a hacer que haga esto. Pero en el fondo es un poco triquiñuela porque yo sabía lo que les iba a pasar. Entonces, como cuando ves una película que tú ya has visto con un amigo que a ti te encanta esa película, sabes lo que le va a pasar y en las escenas importantes le estás mirando a él a ver cómo reacciona, ¿sabes? Entonces yo en ese sentido sí que lo he pasado mal, pero hasta que he sabido lo que iban a hacer y lo que les iba a pasar. Y Luego una ya, Didi, perdona. no, sí, luego ya va adelante, es decir, ya una vez lo he escrito que lo tenga el lector. Claro. No sé si también escribías pensando en que hay una tercera entrega, digamos, de estos personajes o de algunos de ellos, o no, eso no te lo planteas mientras No, escribes, no. no, porque contaminaría lo que es la esencia de este libro. Si lo pienso, si los quiero pensar como dos obras a la vez y tal, sí que pensaría en la siguiente. Pero no, quiero que sea autoconcluyente, esa se acaba aquí, y luego lo que me pregunto a la siguiente novela, si va a ser un tercer volumen, que en este caso ya estoy en ello y es una trilogía, perdón, es básicamente qué puedo coger de lo que he hecho anteriormente para que esta nueva historia que estoy creando funcione. Exacto. Pero por su cuenta. Por su cuenta. O sea, como hemos dicho, son independientes. Hoy hemos hablado un poco más de la historia de Hijos de una violencia sutil, pero también tienen máscaras, ¿no? Ya nos ha contado César que se pueden leer de manera independiente. Los podemos tener en papel, evidentemente, César, a través de Amazon, pero también versión digital, ¿no? Versión ebook, que yo creo que, no sé si, por lo que tú ves de la gente que hasta ahora se ha hecho con un ejemplar del libro, ¿nos pesa más el papel o la versión o el ebook? A ver, tengo principalmente datos gracias a que publiqué antes Máscaras, pero es un poco también tramposillo porque yo solo publiqué Máscaras en ebook primero. Antes del primer año, creo que los primeros 10 meses estuvo solo disponible en ebook. Entonces, lógicamente hay más ebooks vendidos. Pero desde que lo saqué en papel, casi, casi, se han acercado mucho las ventas. A ver, también yo creo que es cierto que aquí en España se lee mucho más papel que ebook. Sí. De hecho, uno de los reproches que me hacía la gente cuando decía está disponible Máscaras, me decían, oye, ¿cuándo está en papel? Y yo no, es que de momento no está en papel. Entonces, claro, eso ha sido un poquito de contención. Pero en cuanto a ventas de Hijos, que ya salió directamente los dos en formato ebook y formato papel, ha arrasado el papel. Ha arrasado el papel, ¿eh? Seguimos Sí, sí, siendo sí. unos románticos en este sentido, un poco. Completamente. Nos gusta tener peso en las manos y encima poder manipularlo, que no sea algo frío como el plástico, Sí. la papelita. Exacto. Pues se pueden hacer, yo siempre, eso, el libro que recomendamos, evidentemente, pues es para que los oyentes se hagan, ¿no? Picarles un poco la curiosidad, el gusanillo, que se hagan con él. En este caso, yo creo que la recomendación es doble, pero también apoyar, ¿no? Esta iniciativa de decir, bueno, mira, me autopublico, me encargo yo de todo, ¿no? Que eso es un trabajo extra, además de la historia, buf, dice, pobre. Pues en Amazon tienen ambos libros, ya saben, Facebook, Instagram y Twitter, Canete Novela, la tercera, me has dicho que estás en ello, no tenemos todavía nada que avanzar, ¿no, César? Ni título, No, ni no, de momento fecha. no, es secreto de Estado. Bueno, te No seguiremos puedo de decir nada. cerca, te seguiremos de cerca. ¿Qué está leyendo el Perfecto. escritor? Por cierto, ahora siempre acabo preguntando esto, ¿qué libro tienes tú en la mesilla?
Pues mira, ahora mismo el que tengo es uno de Fred Vargas, que ganó el premio Princesa Sofía el año pasado, y que fue curioso porque me lo regalaron, no este libro, me regalaron otro suyo, que también es novela negra, en San Jordi, justo antes de que le dieran el Príncipe de Asturias, y yo cuando lo estaba leyendo se lo dieron y dije, no me extraña. Está muy bien, está muy bien, me gusta mucho, es una escritora francesa y que esto se ha dedicado a novela negra. Y son muy curiosos los personajes, la verdad es que me encanta. Pues oye, recomendación también apuntada. La nuestra esta semana es Hijos de una violencia sutil, de César Cañete. Les invitamos a que se sumerjan en la historia de Víctor, de Lucía, de Antoni, del inspector Díaz, de la Madrid, de Pucho, de Marta, de todos los personajes que forman esta historia. César, un placer. Vuelve cuando quieras. Muchas gracias a vosotros y un verdadero placer. Gracias.